Era la familia más poderosa y más influyente del mundo. Más rica que la Rockefeller. Más poderosa que la Tudor. Eran los Medici. Financiaron el Renacimiento e iniciaron la Reforma. Fueron soldados, banqueros, políticos y papas. Y dominaron Europa durante 300 años. Pagaron lecciones de escultura a Miguel Ángel. Patrocinaron a Leonardo da Vinci. Y protegieron a Galileo de la Inquisición, cambiando nuestra visión del universo para siempre. Pero durante más de 300 años, fueron una familia con un lado oscuro. Dicen que algunos asesinaron a sus esposas y otros a sus hijos. ¿Pero será cierto? Ahora tendremos la oportunidad de averiguarlo. Todo el mundo hacia atrás, por favor. Formo parte de un equipo internacional que por primera vez ha obtenido permiso para abrir la cripta de los Medici y examinar sus restos. Las escaleras están bien. Hay ataúdes por todas partes, huesos por el suelo. Utilizando las más modernas técnicas científicas, desenterraremos por fin algunos de sus secretos. Especial Detectives del Pasado. La cripta de los Medici. Los Medici están enterrados aquí, en la capilla familiar en la iglesia de San Lorenzo, en Florencia. Encargaron a Miguel Ángel que creara estas estatuas para sus tumbas. Y yo creo que es una de las tumbas más bonitas del mundo. Pero no hemos venido aquí para admirar las estatuas de Miguel Ángel, sino para examinar los cadáveres de los Medici que están enterrados en la cripta, bajo las estatuas. Este es un proyecto que se consideraba impensable. Se nos ha concedido permiso para exhumar los cadáveres de la primera familia de Italia, los Medici. Es como si en los Estados Unidos nos dispusiéramos a excavar los sepulcros de George Washington, Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Y en esta cripta tenemos 49 miembros de la familia enterrados. La única persona del mundo capaz de llevar a cabo esta excavación es mi amigo Gino Fornaciari. Muy bien. Entonces podemos ir entrando. Conocí a Gino hace 5 años cuando él examinaba la momia de Santa Chiara de Spoleto, una santa que había sido embalsamada por las hermanas de su convento. Gino es el mejor paleopatólogo de Europa y un experto en enfermedades del pasado. Esta es la incisión por la que extraían los órganos. Vamos a ver. Como mi especialidad son las momias, Gino me ha invitado a trabajar con él. Este individuo era muy gordo. Muy grande. Sí, muy grande. Ahora, su sueño de examinar a los Medici está a punto de convertirse en realidad. Porque esta piel. Y yo le ayudaré. ¿No es sorprendente para una santa? Trabajar en la cripta es extraño. Es como hacerlo en el Lincoln Memorial. Es un agujero. Los turistas compran una entrada y se pasean a nuestro alrededor mientras nosotros seguimos trabajando sin inmutarnos. Pero tengo un problema mayor que los turistas. Mi trabajo consistirá en abrir las tumbas y decidir si los cadáveres están en condiciones lo suficientemente buenas como para estudiarlos. Esto lo vemos en el embalsamamiento de cuerpos antiguos continuamente, pero acabo de ver, cuando vi el plástico... Sí, ya habían comenzado. Donatella Lippi es la base del equipo. Profesora de Historia de la Medicina en la Universidad de Florencia, es una autoridad en los Medici. Recuerdo cuando los vimos. Sí. Hace tanto tiempo que nadie contempla los cadáveres de los Medici que no sabemos qué encontraremos. Nadie del equipo que abrió la cripta la última vez sigue con vida y no hay informes detallados de sus hallazgos. Lo que más me preocupa es el agua. Normalmente el Arno fluye tranquilamente por Florencia, pero cada pocos siglos se convierte en una pesadilla. Y eso fue lo que sucedió en 1966. Florencia fue devastada por una crecida. Durante 24 horas, la cripta estuvo bajo 1,5 metros de agua. Esta línea marrón no es el fruto del paso del tiempo. Es la marca que dejó el agua en la cripta. Y el agua no es buena para las momias. Puede destruir los tejidos blandos y si dispone de tiempo suficiente puede disolver incluso los huesos. No sabemos cuánta agua entró en los sepulcros ni cuánto tiempo permaneció en ellos. Ni siquiera sabemos si encontraremos algo con lo que trabajar porque como mínimo necesitamos huesos.
y la única forma de averiguarlo es abrir la primera tumba. Empezaremos con las grandes. Cuatro cadáveres que podrían resolver un caso de asesinato de hace 400 años. Un marido, una esposa y dos hijos adolescentes. El padre, Cosimo de Medici. Gracias a una serie de movimientos oscuros, en 1540 era el dominador absoluto de Florencia. Pero necesitaba una mujer. Y se casó con una chica de 16 años. Eleonora, hija del virrey de Nápoles, joven, encantadora y muy rica. Políticamente fue un matrimonio inteligente, como unir a los Kennedy y a los Rockefeller. Y como en el caso de los Kennedy, el breve período de reinado acabaría en tragedia. La tragedia que nos interesa es la que concierne a dos de sus hijos. Supuestamente se pelearon en una jornada de caza y García, el pequeño, apuñaló y mató a Giovanni. Cuando Cosimo supo que su hijo favorito había muerto, ciego de ira, cogió su espada y mató a García. ¿Pero es cierto? Nuestra primera tumba será la de uno de los hijos, Giovanni. Primero tenemos que retirar la losa de mármol que señala el lugar donde se encuentra la tumba y después extraer el cadáver. Pero no estoy muy seguro de cómo resultará esto. No podemos usar maquinaria pesada para no generar vibraciones, así que hay que hacerlo todo a mano, pero parece que tiene buen aspecto, solo espero que el agua no nos dé una sorpresa. La parte fácil es retirar la losa. Pero hay malas noticias. Esto es lodo del río Arno de cuando se desbordó en 1966. Aún está un poco húmedo, así que el agua podría ser un problema, pero veremos. Intentaremos limpiar esto. Debajo parece que hay metal o algo así, no estoy seguro. La tumba parecía estar llena de escombros. Pero entonces nos llevamos otra sorpresa. Una enorme losa de piedra cubría el sepulcro. Cuando levantamos la losa que cubría la tumba de Giovanni, encontramos una mala noticia. Lodo. ¿Quedará algo para que pueda examinar el equipo? Pero esa no es la única pregunta. ¿Dónde está el ataúd? Solo hay una caja pequeña, no lo que esperábamos. En los años 40 se abrieron algunas de las tumbas, pero los excavadores no dejaron ningún informe. No tenemos ni idea de qué hicieron con los cadáveres. La caja pequeña debe de ser el recipiente en el que volvieron a enterrar los cadáveres. Parece un osario, una caja para huesos. Se ve una línea en el fondo de la caja donde estuvo en contacto con el agua. Tal vez la caja protegió los huesos. Ha llegado el momento de averiguarlo. Esta vieja etiqueta aún es legible. Huesos del cardenal Giovanni, hijo de Cosimo I. Nuestro primer Medici, Giovanni, era el hijo favorito. El Papa le nombró cardenal a los 17 años. Hoy en día nos encuentran cardenales adolescentes. Pero murió a los 19 años y durante 400 han corrido rumores de que fue asesinado por su hermano. ¿Nos dirán algo sus huesos? Esperemos que nuestra investigación pueda zanjar la teoría de asesinato de una vez por todas. Está mojada por debajo. Al levantar la caja con Antonio, nuestro arqueólogo, noto agua en la parte de abajo. Pero la caja no está oxidada. Vale. Tenemos una oportunidad. La vitamina se me ha caído a mí, no quiero confundir a nadie. Es una vitamina, sí. Sí, abajo. Antonio, está mojada. Sí. Hay mucha agua, muy mojada, pero ya veremos. El proyecto depende de lo que encontremos en esta caja, pero no podemos abrirla aquí. El equipo ha dispuesto un laboratorio de campo, en una sala lateral de la cripta junto a la capilla. La capilla es un lugar muy visitado por los turistas, y nuestro laboratorio está apenas a unos metros de donde los visitantes observan con asombro los tesoros de los Medici. Cuando abramos las tumbas de los Medici, traeremos los restos aquí para examinarlos, determinaremos su estado, qué tipo de conservación será necesaria y veremos qué podemos aprender de los cadáveres. Si los huesos se han disuelto, todo el proyecto podría terminar aquí. ¡Qué
Sí, hay huesos, hay huesos. Bueno, no. ¿Hay barro? Sí, hay barro, un poco, pero no pasa nada. ¿Y hay algo más? Sí. Sí, pero no se ve. Voy a abrirlo. Se ve, ¿vale? Algo a ambos lados. Lo abrimos. Vamos a quitarle la tapa. Esta es la primera vez que alguien se encuentra cara a cara con los Medici en mucho tiempo. Los huesos están recubiertos por una sustancia extraña. ¿Es barro? Se nota algo húmedo. Sí, es cierto. Textil. ¿No os parece algo textil? ¿Textil? Tela, sí, es tela. ¿Tela? Tela, sí, tela. No pasa nada. Es lino desintegrado con el que se cubrieron los huesos. Gino tendrá algo con lo que trabajar. Está bien, ¿no? Vale. Y está muy aliviado. Es un buen esqueleto. Sí, podremos trabajar con él, ¿no? Sí. Finalmente podremos determinar si Giovanni fue asesinado. Perfecto. ¿Lo ponemos por aquí? Para resolver este misterio será fundamental el equipo de antropólogos físicos de Gino, expertos en huesos de la Universidad de Pisa. Son los ángeles de Charlie de los esqueletos y están acostumbrados a este tipo de misiones. Montan esqueletos a toda velocidad. Bueno, no tan rápido. Tardaron 15 minutos. La etiqueta de la caja pone Giovanni. ¿Pero son realmente sus huesos? La buena noticia es que tenemos un esqueleto. Casi completo y en buen estado. El siguiente paso es comprobar si es realmente nuestro hombre, el cardenal de 19 años. Fíjense en los dientes. Suele ser un buen indicador de la edad. Este es un molar. Salen sobre los 21 años, más o menos. Y este está, pero el otro no. Si se fijan, verán que está saliendo en ángulo. Eso significa que probablemente no tiene 21 años, que es más joven, unos 19, que es la edad exacta de nuestro cardenal. Quiero enseñarles algo más. Vengan por aquí. Como ven, esto es la pelvis. Esto es lo que se llama la cresta ilíaca, que normalmente se suelda sobre los 21 años más o menos. Es cartílago al principio y después se convierte en hueso, pero como ven, no está soldado. Vemos de nuevo que no tiene 21 años, probablemente unos 19. Hay otra señal de que estamos ante el cadáver correcto. Miren esto. Este hueso. Sabemos que el cardenal era un deportista, que le gustaba cazar, que era un atleta. Y este es un hueso robusto, señal de que tenía músculo. Cuando un músculo crece, los huesos se hacen más densos. Así que estoy bastante seguro de que es nuestro hombre. Nuestro esqueleto está en buen estado, pero no en perfecto estado. Quiero enseñarles otra cosa de los dientes. Vengan por aquí. Miren esto. Quiero mostrarles este diente de aquí. Fíjense que las raíces del diente están a la vista. Eso es señal de una infección generalizada. Bien, en el Renacimiento una infección como esa podía matarte. No había antibióticos. Pero no creo que fuera eso lo que le mató. Recuerden que algunos piensan que le apuñalaron. Así que el primer lugar para buscar pruebas sería el pecho. Pero falta algo. Este es el esternón, pero le falta un hueso, el manubrio, que está justo encima. Es el lugar en el que si alguien fuera a apuñalarnos seríamos vulnerables. Pero no nos precipitemos, aún tenemos mucho que investigar y tal vez no fue así como murió. Una vez que han limpiado los huesos y montado el esqueleto, comienza de verdad el trabajo de los ángeles de Gino. Hay que medir, describir y fotografiar todos los huesos. Pronto habrá que volver a enterrar a los Medici y en Los Ángeles recae la responsabilidad de elaborar el historial físico más completo que se haya reunido jamás sobre una familia. Ese historial podría contener las pistas que nos indiquen si hubo algún asesinato. Midiendo los huesos largos, calcularán la altura de los Medici, determinarán su salud dental y densidad ósea, y con sus informes los Medici vivirán de nuevo. Pero eso no es todo. Marcello, el ayudante de Gino, toma muestras de los huesos para el laboratorio de Gino en Pisa. Se extrae el ADN con el que se elaborará el historial genético de la familia más importante de la historia. Trabajar en la capilla de los Medici tiene sus ventajas. Se pueden ver cosas estupendas vedadas a los turistas. Quiero enseñarles el graffiti más valioso del mundo.
De todos los artistas a los que patrocinaron los Medici, tal vez el más grande fuera Miguel Ángel. Durante un periodo de guerra, Miguel Ángel tuvo que ocultarse un par de semanas aquí, en una sala secreta de la cripta de los Medici. Así fue como la describió. Me oculté en una celda diminuta, enterrado como los Medici muertos en la planta superior. Para olvidar mis miedos, cubrí las paredes de dibujos. Es un tesoro oculto increíble, pero volvamos a nuestra teoría de asesinato. Recapitulemos. ¿Recuerdan a Giovanni? Cresta ilíaca sin soldar. Edad adecuada para ser la víctima. Infección dental generalizada. Causa de la muerte desconocida. Manubrio, el hueso que va encima del esternón desaparecido. Un posible lugar para el apuñalamiento, pero ninguna prueba de asesinato. Subimos a este primero. Este va primero. Sí. Si queremos averiguar si Giovanni fue asesinado, el siguiente cadáver que debemos examinar es el del hermano pequeño, García. Recuerden, el pobre chico fue supuestamente asesinado por su padre enloquecido, pero además es nuestro principal sospechoso de asesinato. La familia Medici podría tener un lado oscuro. ¿Realmente fue el asesinato la causa de la muerte del joven Giovanni de Medici? Nuestra exhumación en la cripta familiar podría ofrecernos por fin la respuesta. Seguimos la pista de García, el sospechoso de asesinato. Así que tenemos que abrir su tumba. Los huesos de... pone huesos de hijo de... Cosimo. Así que tiene que ser el hijo. El hijo, sí. Hijo de Cosimo, García. ¿Tú crees? Vamos a verlo. Fossa García de Medici, Cosimi Fili. Sí, los huesos de García, el hijo de Cosimo I. Al menos tenemos a nuestro hombre. Sí. Una vez que los huesos ya están en el laboratorio de campo, el equipo de Gino se pone a trabajar y saca los huesos del osario. Esto es extraño. Hay un trozo de terciopelo con los huesos. Lo fotografiaremos por si fuera importante. Parece que los huesos están en buen estado. Esperemos que nos digan algo más sobre los asesinos. Si contamos los huesos que hay sobre esta mesa, vemos que son más de los normales, 206. Eso es porque García tenía solo 16 años cuando murió. ¿Recuerdan a nuestro cardenal que examinamos los huesos de la pelvis y que no se habían soldado porque era joven? Como García solo tiene 16 años, la mayoría de sus huesos están separados. Miren esto. Estos son dos huesos separados. Este va encima de este, pero con el paso de los siglos se han separado. Bien, fin de la lección de anatomía por hoy. A ver, ¿qué hay del asesinato? ¿Recuerdan que supuestamente García cayó bajo la espada de su padre? Miren estos huesos. Si una espada hubiera penetrado en su cuerpo, habría marcas aquí, alrededor de las vértebras, las costillas y el esternón. Pero estos están absolutamente limpios. No hay señales de violencia. Apuesto a que la teoría de asesinato es solo un mito. No hay duda de que los hermanos murieron con apenas semanas de diferencia. Pero tiene que haber otra explicación que el apuñalamiento sangriento. Entonces, ¿cómo murieron? Tal vez podamos averiguarlo. Nuestro radiólogo, el doctor Villari, está encantado con este paciente de 400 años. Es diferente. Aplicaremos a estos huesos toda la tecnología médica posible para ver qué nos revelan. Los rayos X son absolutamente preciosos. Pero algo no encaja. Fíjense bien. ¿Ven algo que está fuera de sitio? Es un diente metido en el cráneo. Es postmortem. Se cayó después de la muerte cuando el cadáver quedó reducido a huesos. Posteriormente, cuando García fue enterrado de nuevo, cayó dentro del cráneo. Los archivos de Donatella revelan que García estuvo enfermo varias veces durante su infancia. Algunas enfermedades dejan marcas en los huesos. Fíjense en estas líneas blancas horizontales. Cada una indica una enfermedad. Se conocen como líneas de interrupción del crecimiento. Cuando estamos enfermos, nuestro cuerpo para de crecer porque utiliza todos los nutrientes para combatir la enfermedad. La técnica que utilizamos es la misma que se usa con los anillos de los árboles. La distancia entre líneas nos indica cuándo estuvo enfermo García.
Los cálculos muestran que estuvo enfermo a los 2 años y después 4 veces más antes de los 10. De pequeño estuvo muchas veces enfermo, pero eso no nos indica que le mató. ¿Cómo murieron los hermanos? ¿Fueron asesinados? García, costillas. No hay marcas de corte. Esternón. No hay señales de violencia. No hubo un ataque con espada. Giovanni, manubrio desaparecido, pero no hay señales de violencia. No fue apuñalado. Conclusión, no hay pruebas materiales de asesinato. Entonces, ¿qué les mató? Tal vez encontremos una pista crucial en una carta en la que el médico de la familia advertía a Cosimo de que no llevara a los chicos a Maremma, donde la malaria estaba causando estragos. Cosimo no le escuchó y el 20 de noviembre de 1562 escribió a otro de sus hijos. El 15, Giovanni tuvo fiebre alta, después empeoró y murió. ¿Podría ser que la malaria, no el asesinato, fuera la causa de la muerte? Eso es lo que el equipo de expertos espera descubrir a través de los análisis médicos de los restos. Pero los análisis no son lo único que nos interesa. A medida que avanza nuestra investigación, estamos elaborando un perfil de los hermanos. Pero quiero mostrarles algo de su vida cotidiana. ¿Recuerdan el pequeño fragmento de tela que descubrimos en el ataúd de García? Es bastante peculiar. Y no se van a creer lo que encontramos en el Museo del Traje de Florencia. Esta es la sala de los Medici y esta es la vitrina de Don García. Miren ese traje. Yo no soy un experto en moda, pero creo que coincidirá con nuestra tela. Oh, fíjense. Acérquense. Aquí está. Bueno, el traje parece completo. Pero fíjense ahí, junto a la pierna. Falta un trozo donde ha sido restaurado. Y este sin duda coincide. Es la misma tela. Este es el traje con el que García fue enterrado. ¿Recuerdan a los excavadores de los 40? ¿Los que metieron los huesos en las cajitas? Le quitaron la ropa, pero pasaron por alto un fragmento de terciopelo. Más tarde, cuando lo encontraron, lo metieron en la caja con los huesos. Tenemos que trabajar con los restos de la misteriosa excavación de los años 40. Hace más de 50 años, las tumbas de los Medici fueron abiertas por antropólogos que no tenían preparación arqueológica. Desordenaron bastante las cosas y nunca llegaron a publicar sus hallazgos. Es muy interesante. La conservadora del Museo Antropológico lo sabe todo sobre la misteriosa excavación. Tiene todo lo que dejaron tras de sí. Moldes plásticos de los cráneos de los Medici. Seguían una teoría equivocada. Pensaban que estudiando la capacidad craneal de los cadáveres podrían explicar el genio de los Medici. Quiero enseñarles algo curioso sobre el trabajo de la excavación de los años 40. Cuando examinamos los cráneos, encontramos pequeñas marcas de cortes, a veces alrededor del malar. Creo que en 1947-48 aún tenían carne pegada, eran momias, y creo que querían llegar al cráneo y que arrancaron la carne con un cuchillo. Era un periodo en el que interesaba sobre todo el cráneo. En los primeros años de la antropología física solo querían el cráneo, y creo que eso es lo que buscaron. El siguiente Medici que exhumaremos es Eleonora, la madre de Giovanni y García. Se casó con Cosimo de Medici siendo adolescente, pero tenía su propia fortuna. Era inteligente, enérgica, independiente y una madre entregada a todos sus hijos. Fíjense en su capilla privada del Palazzo Vecchio. Está cubierta de pinturas de niños. ¿Ven la cara de la Virgen? Esta es su hija, María. Y cuando las habitaciones de palacio se quedaron demasiado pequeñas para que jugaran los niños, hizo lo que cualquier madre millonaria haría en su lugar. Se trasladó a las afueras y renovó un enorme palacio. Allí sus hijos podían jugar en el jardín libremente. Pero al final murió a los 40 años, 6 días después de su hijo García.
supuestamente se le rompió el corazón. ¿Revelarán sus restos la verdadera causa de su muerte? Esta es la primera vez que un equipo internacional ha obtenido permiso para abrir la cripta de los Medici. Hemos abierto las tumbas de los dos hermanos y estamos a punto de hacer lo propio con la de su madre, Eleonora. Nos sentimos con más confianza. Creemos que sabemos cómo hacer las cosas. Pronto veremos lo equivocados que estamos. Esto es una sorpresa. Hay huesos encima de la tumba. Así que tenemos que ir con mucha calma e intentar recuperarlo todo. Son huesos, ¿verdad? Sí, es cierto. Son huesos. ¿Esto es otro trozo de hueso o no? ¿No? Sí, es un hueso. Vale. Antonio, ¿puedes trabajar ahí? Mira ahí. Y Antonella, por aquí. La tarea se ralentiza. Tenemos que examinar los escombros en busca de otros huesos. El equipo de Gino está acostumbrado a identificar huesos y han encontrado varios más. ¡Genial! Bien, algunos son de las manos, otros de los pies. Tenemos de las manos y de los pies. Este todos son es... humanos, ¿no? Sí, todos son humanos. ¿Humanos? Sí, todos son humanos. Entonces encontramos una costilla. ¿Habrá un cadáver entero? No, solo una costilla. Obra también de los excavadores de los años 40. Le sobraban huesos de los Medici y los tiraron entre los escombros. Es un trabajo lento, pero por fin hemos limpiado los escombros y hemos llegado al nivel de la losa. Pero nos aguarda otra sorpresa. Es completamente diferente. No hay una sola losa, sino tres. Al intentar levantar la losa del medio, descubrimos que las tres están esculpidas para que los bordes encajen. No se puede levantar la del medio por separado. Es un dispositivo antirrobo y nos está causando problemas. Pero todos apreciamos el diseño. Bueno. Allí, ¿lo ves? Son dos. Al echar un vistazo a la tumba descubrimos otra caja. Eleonora no está sola. Dos ataúdes, sí, hay dos ataúdes. Esta excavación está llena de sorpresas. ¿Ves el otro? Sí. Vale. Tal vez enterraron a su marido, Cosimo, con ella. A estas alturas todos sabemos lo que hay que hacer. Traemos la camilla y nos llevamos la primera caja al laboratorio de campo. Y después la de Eleonora. ¿Pero por qué la suya es más grande y pesada que la de su marido? Espera, a ver qué hay dentro. Es muy diferente. No es un revoltijo. No está todo... Está el cráneo y la mandíbula separados. Sí. Y lo colocaron con mucho cuidado. Sí. Los otros estaban como apilados. La respuesta es que Eleonora dispuso del osario de lujo con un compartimento especial para el cráneo y otro distinto para el resto de los huesos. Despacio. Ah, sí. Me gusta la idea de que tuviera una caja estupenda. Eleonora tenía estilo. Sus vestidos se confeccionaban con las mejores telas y siguiendo los últimos diseños de la moda. Cuando encargó al artista bronzino que pintara su retrato, le pagó bien. Pero a las costureras que confeccionaron su vestido les pagó tanto como al artista. Eleonora adoraba el arte que se podía usar. Sus huesos están en buen estado y creo que nos dirán mucho más sobre esta asombrosa mujer. Esta es Eleonora. Era pequeña, pero dura. Verán lo pequeña que era. Esto es un fémur, el hueso más largo del cuerpo. Y el suyo no es mucho más grande que mi mano. Sin lugar a dudas, medía menos de 1,5 metros. Pero déjenme que les cuente algo. ¿Recuerdan que les dije que había tenido muchos hijos? Bueno, Eleonora dio a luz a la edad de 18, y 19, y 20, y 21. Y tendría más hijos. A los 23, 24, 25, 26, 27, y no se quedó ahí. Tuvo dos hijos más a los 31 y 32. Si hacemos la cuenta, son 11 hijos en 14 años. Cada parto que se produce es traumático para la pelvis. Les enseñaré la de Eleonora. Está por aquí. Esta parte de la pelvis, acérquense más. Esta parte de la pelvis es la sínfisis púbica, y no es así como la naturaleza la hizo, es áspera, es irregular.
Cada vez que tenía un hijo, se desprendía un poquito el hueso y después le volvía a crecer. Otro hijo y otra vez a crecer el hueso, y por eso tiene esta forma. Pasemos a este lado. Necesitamos un ángulo diferente para ver esto. Esto es su sacro. Originalmente es más anguloso, pero ven que se ha aplanado debido a todos esos niños que descendieron por el canal uterino hasta deformarlo. Este es el efecto de tener 11 hijos. Eleonora era dura, pero murió relativamente joven, alrededor de los 40 años. Y el equipo intentará averiguar qué fue exactamente lo que la mató. Una de las pistas de la causa de su muerte podría estar en los retratos. En este retrato de juventud con Giovanni, parece sana. Ahora miren este cuadro de su último año de vida. Fíjense en que está mucho más delgada. Miren su complexión y lo pálida que está. Por su historial médico sabemos que tosía y escupía sangre. Podría padecer tuberculosis. Tras la muerte de su amada esposa e hijos, Cosimo abandonó la vida pública. Uno de los lugares más famosos de Florencia tal vez deba su existencia a la pérdida de Cosimo, quien pidió al gran arquitecto Vasari que diseñara una galería que discurriera sobre las calles de Florencia. De ese modo, Cosimo podría caminar en solitario, sin ser visto, sobre las calles que en otro tiempo recorriera con Eleonora. La galería discurre sobre el Ponte Vecchio, donde los turistas actuales compran oro. Pero no siempre ha sido así. Cuando se construyó la galería, debajo había carnicerías. Pero como a Cosimo le disgustaba el olor, ordenó su sustitución por talleres de orfebres. No creo que Cosimo se recuperara nunca de la muerte de sus hijos Giovanni y García, y de su mujer Eleonora, todas en el plazo de un mes. Debió de sentirse increíblemente culpable. Le habían advertido que no llevara a los niños a una zona donde había un brote de malaria. Y ahora estaban muertos. Hoy, la galería alberga una fabulosa colección de arte, pero originalmente se diseñó para aislar a Cosimo del mundo. Cosimo vivió 10 años más, pero acabó muriendo de una serie de apoplejías. Así que el pobre Cosimo se libra de que examinemos sus restos en busca de pruebas de un asesinato. Omóplatos asimétricos. El derecho es considerablemente más grande. Cosimo era diestro. Fémur. Protuberancias en el hueso de la pierna, resultado de la práctica regular de la equitación. Huesos de los brazos, robustos. Cosimo era un levantador de pesos. Columna. Tres vértebras soldadas. Sufría de hipertrosis esquelética difusa idiopática, dificultad para agacharse en la vejez. Los muertos nos hablan. Y el esqueleto de Cosimo nos cuenta muchas más cosas. Era fuerte, atlético, lleno de energía, pero al final se retorcía de dolor. Aunque también era un hombre de intelecto. Recuerden que Cosimo era uno de los grandes Medici. Les mostraré lo grande que era. Junto a la capilla, los Medici crearon algo que les distinguiría del resto de grandes gobernantes europeos. Esta escalera y esta fachada, ambas diseñadas por Miguel Ángel, que llevan hasta un lugar muy especial. Es una biblioteca. Increíble, ¿verdad? Cosimo la abrió al público. Todos los detalles, las estanterías, los asientos, la altura de las mesas de lectura, fueron diseñados por Miguel Ángel. Les explicaré cómo funcionaba. Los libros estaban organizados según categorías. Aquí tenemos el epígrafe Textos Latinos, y aquí están los libros. Es un fichero. Buscas un sitio, te sientas y coges el libro. ¿Ven esta cadena? Los libros y manuscritos de esta biblioteca eran magníficos. Esto no es un libro impreso, es un manuscrito. Y al pie de la primera página está el timbre de la familia que lo encargó. Los Medici. Cosimo era un coleccionista apasionado. Y los libros eran su pasión, especialmente los libros antiguos. Buscaba la sabiduría del pasado. En esta biblioteca, las ideas que desafiaron al mundo se estudiaron y elaboraron. Esta podría ser la mayor contribución de los Medici, y Cosimo formó parte de ella.
los hijos de Cosimo continuaron apoyando a las artes y las ciencias. Cuando el nieto de Cosimo necesitó un tutor, los Medici contrataron al mejor, Galileo, el auténtico Galileo. Galileo era famoso por su experimento de la torre inclinada de Pisa. Los historiadores siguen debatiendo si realmente dejó caer la pelota desde la torre. Pero lo que sí es cierto es que explicó al mundo que, en vacío, los objetos ligeros y pesados caen a la misma velocidad. 400 años después, el experimento se realizaba en la Luna. En la mano izquierda tengo una pluma y en la mano derecha un martillo. Dejaré caer los dos y espero que lleguen al suelo al mismo tiempo. ¿Qué les parece? El señor Galileo estaba en lo cierto. Pero Galileo vivía en una época de cambios en la que ciencia y religión parecían oponerse. Y quienes se encontraban en el lado equivocado, el de la ciencia, podían acabar quemados en la hoguera. Este es el mundo que Galileo hizo tambalearse. La máquina universal es un modelo que muestra a la Tierra en el centro del universo. Eso es lo que la gente creyó durante miles de años antes de Galileo. Galileo dijo que el Sol era el centro del universo. Y como esta idea iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia, fue llamado a Roma por la Inquisición. Salvó la vida probablemente gracias a su relación con los Medici. Pero todo lo bueno se acaba. Y Gian Gastone, el último Medici, marca el final de una familia poderosa. Su último acto oficial fue enterrar a Galileo en la iglesia de la Santa Croce, más de un siglo después de su muerte. Aquí es donde descansa Miguel Ángel, y gracias a Gian Gastone, también Galileo. Pero no todos los restos de Galileo descansan en esta tumba. Este es su dedo. Cuando Gian Gastone enterró de nuevo a Galileo, se quedó con un recuerdo, su dedo, y lo exhibió en un museo de ciencia. Gian Gastone murió en 1737, y su tumba es la última que exhumaremos esta temporada. La tumba de Gian Gastone es diferente de las demás. Está en otra parte de la cripta. Gastone fue enterrado con dos medallas de oro de 30 centímetros y una corona y un cetro con incrustaciones de piedras preciosas. Y esta tumba sería a perpetuidad. Todo el mundo está muy emocionado. Los periodistas sufren la fiebre del oro, esperan encontrar otro Tutankamón. No hay losa. Tan solo es hormigón y piedra normal. Y no hay señal de ninguna tumba. Esto es muy diferente, muy diferente. No estoy muy seguro de qué tenemos, así que vamos a extraer una muestra del núcleo. La piedra es muy dura, no se atraviesa con facilidad. Los chicos están un poco nerviosos. Estoy intentando calmarlos, pero es difícil. ¿Quieren seguir golpeando? Sí, quieren llegar más abajo. Tal vez nos encontremos sobre una enorme tumba subterránea. Esto es muy diferente y no estoy seguro de dónde está exactamente Gian Gastone. Levantamos más adoquines, pero encontramos el mismo hormigón y la misma piedra. ¿Será una capa extra para proteger la corona y las medallas de oro? Los documentos antiguos no ayudan mucho. Hay numerosas referencias al oro, pero ningún detalle del sepulcro. Nos queda una última oportunidad, un curioso adoquín circular. Ya saben, como en la última película de Indiana Jones, donde la X marca el lugar. Tal vez el círculo marque dónde está Gian Gastone. Podemos levantarlo, vale. Levantamos esto y miramos. Pero si las piedras son iguales a las que están encima, podemos ver y después lo colocamos todo en su sitio. Vamos a intentarlo por última vez. Este es el momento de la verdad. Excavar en la cripta de los Medici ha sido increíble. Hasta ahora, todas las tumbas que nuestro equipo internacional ha exhumado habían sido alteradas. Pero ahora vamos tras la más importante, la tumba intacta del último de los Medici, Gian Gastone. Aunque hasta ahora no hemos conseguido encontrarla. Esta es nuestra última oportunidad de encontrar a Gastone. Pero creo que ya le tenemos. Hay algo diferente, una capa de arena limpia. Leonardo, se nota debajo, sí. Y bajo la arena encontramos un tapón de piedra. Todo el mundo hacia atrás, por favor.
Allá vamos. Vamos, vamos, vamos. Escaleras. Un momento. Atrás, atrás, atrás. Necesito una luz. Necesito una luz, aquí abajo. Lleva a una enorme cripta subterránea. Creo que veo el ataúd de Gian Gastone. Sé que está enterrado en un ataúd de plomo. Y estoy viendo uno en el interior de un ataúd de madera bastante deteriorado. Pero todavía no puedo entrar. A los italianos les preocupa que entren microbios en la tumba, así que tengo que ponerme un traje esterilizado. Sí, perfecto. Pero a mí me preocupa más la resistencia de la estructura de las escaleras. Parece que está bien. Un segundo. Sigue estando bien. Una luz, luz. Sí, mucho mejor. Vale, así está bien. Vale, solo un segundo. Más luz aquí abajo. Más luz. Bien. Las escaleras están bien. Estoy viendo que hay ataúdes por todas partes. Huesos por el suelo. Tendremos que ir muy despacio para reconstruir lo que ha pasado y creo que probablemente necesitaremos un conservador de madera para trabajar en los ataúdes y si la tumba ha sido saqueada o no está en las condiciones que esperábamos. Pero será interesante. Hay muchos restos humanos con los que podemos trabajar. Y con respecto a los objetos, no creo que haya muchos porque si, se los llevaron. Las medallas que enterraron con... Han desaparecido, seguro. ¿Dónde? No sé, tal vez las hayan fundido. Los ladrones no pueden venderlo como arte porque se sabría que es robado. Creo así que las han fundido. Sencillo. Así que la cripta fue saqueada. ¿Pero cuándo? Bueno, tuvo que ser antes de 1966, el año de la inundación. Toda la tumba, las escaleras, los ataúdes están cubiertos de lodo. Yo diría que como en el antiguo Egipto, los obreros que hicieron la excavación son los ladrones. Sabían cómo entrar y las joyas de oro eran una gran tentación. Fíjense que la tapa ha caído aquí encima. Esta es la tapa del ataúd de plomo que estaba en el interior del ataúd de madera. Cuando los ladrones llegaron a él, levantaron la tapa de plomo, retiraron la de madera y volvieron a colocar esta. Hay una costilla ahí. Y estoy bastante seguro de que debe ser de Gian Gastone, porque casi seguro que no mezclarían huesos, solo los sacarían y se llevarían lo que pudieran. Veo también ataúdes pequeños. Hay un ataúd ahí, en la esquina, también manipulado. Y detrás de mí hay varios más. Aquí tenemos a un niño pequeño. Creo que es una niña, fíjense en la mandíbula. Probablemente tendrá unos 4 años, tal vez 5, y aún lleva el vestido puesto. Así que el traje sería muy importante, supongo. Así que esta era una cripta bastante grande que se hizo para los últimos Medici y para los otros niños desconocidos. Estos son los restos de los últimos Medici. Niños y adultos juntos en ataúdes baqueteados. Un final triste para una familia noble. Pero tal vez no sea el final. Con sus técnicas, Gino y su equipo sin duda acabarán arrancando más secretos de los Medici a estos huesos que han permanecido tanto tiempo callados. Cosimo y Eleonora ya han revelado algunos de sus secretos. Hemos aprendido mucho sobre su historial médico, pero quizás, y lo que es más importante, hemos limpiado sus nombres. No era una familia de asesinos. Era una familia que se amaba y que sufrió una terrible tragedia. Los hermanos murieron de causas naturales, de malaria, y hemos ayudado a reescribir este pequeño fragmento de la historia. Yo he trabajado con restos humanos por todo el mundo y a veces me pregunto si hago lo correcto al perturbar las tumbas de los muertos. Pero al volver a enterrar a Cosimo y a Eleonora en sus nuevos ataúdes, no tengo ninguna duda de que lo aprobarían. Los Medici estaban a la vanguardia de la ciencia. Apoyaron a Galileo. Se aseguraron de que el gran anatomista Vesalius dispusiera de cadáveres para sus estudios. Si el análisis que nuestro equipo ha realizado sobre la enfermedad de los Medici ayuda a salvar vidas en el futuro, creo que Cosimo y Eleonora estarían muy satisfechos.